Me llamo Ricardo, así como tú. Yo empecé mi negocio hace un par de años. He aumentado el número de clientes y también el volumen de mis ventas. Pero te voy a decir que al principio no todo fue color de rosa. Manejar la caja de mi negocio fue un dolor de cabeza. Lo que te voy a contar te va a resultar muy conocido. Estoy seguro que alguna vez tú llegaste a concretar una gran venta al crédito, en la que tu cliente se comprometió a pagarte a futuro, es decir, a 45 o 90 días. Hasta ahí, cero inconvenientes. Sin embargo, tus proveedores exigen que les canceles a los 10 o 15 días. Eso afecta terriblemente el negocio. Entonces me dije, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de producir hasta que se regularice la situación? ¿Pero y si salimos del mercado? ¿Y cómo hago para pagar la planilla? ¿Y los impuestos? ¿Y los alquileres? ¿Y los servicios? Tremendo problema. ¿Y cuál es la alternativa tradicional? Endeudarse, ir a una entidad financiera, llenar una solicitud de crédito y esperar que te abonen para así cumplir con tus obligaciones. Pero a mí me recomendaron algo nuevo, que yo te voy a recomendar. La venta de tus facturas o el factoring. ¿Pero qué cosa es el factoring? Muy simple. El factoring consiste en la venta de tus facturas a una entidad financiera que se encarga de este tipo de operaciones. Ellos entregarán la suma de tu venta, descontando un interés y una comisión. Eso sí, el interés y la comisión son mucho menores que las de un crédito tradicional. Al principio me mostré algo incrédulo, es que no conocía bien la herramienta, pero a medida que la iba utilizando percibía todas las ventajas que le brindaría a mi negocio, y quiero compartir algunas contigo. Tuve liquidez en un plazo muy corto. El riesgo de no poder cobrar esas facturas se redujo. Constituye una alternativa más económica. No afectó las otras líneas de crédito de mi empresa. Mejoró mi flujo de caja. Se asegura una fecha de pago. Todo lo anterior, sin duda, asegura que la rentabilidad de mi negocio siga creciendo. Ahora veremos los testimonios de algunos empresarios, quienes vieron en el factoring una importante herramienta de crecimiento. Cuando entró el factoring, definitivamente, pues a todos los proveedores que hasta ahora lo estamos utilizando, nos ayudó enormemente porque generas una liquidez, un flujo de caja que no se podía antes manejar. Un factoring estamos viendo en un lapso de 7 días en promedio, cuando la factura normalmente se va a pagar a 60, 75 días o más. El desarrollo del país está en función de las pequeñas empresas y estas necesitan un sistema que esté adecuado para ello. El factoring es una herramienta positiva para el microempresario. Es liquidez, es una ayuda pronta para poder reinvertir. Tranquilidad en nuestra liquidez, en el pago a nuestros proveedores, en el pago a nuestro personal, nos permite desarrollarnos de la mejor manera, hacemos un mejor clima laboral. Vamos a crecer tremendamente. El factoring es una ayuda al microempresario. Ya lo viste, así como nosotros, tú también te puedes beneficiar de todas las ventajas del factoring. Es una herramienta de gestión para tu negocio que te va a brindar liquidez de manera segura, rápida y sin ningún tipo de riesgo. Para despejar cualquier duda, acércate a una entidad financiera o especializada en factoring.